alto estar, tan alto está, tocar el cielo diferente. Yo quiero ser lo que hay en mí, lo detendré. Siento estar, tan alto está, tocar el cielo. Tus quedas sin fin de descubrir, de verte lo deseaste así. Estar una vez más aquí presentes y en este momento de oración que vamos a tener para el inicio de nuestra comunidad, de nuestra reunión de hoy, queremos hacer una oración especial y diferente. Sabemos que muchas veces, sobre todo en este año que hemos tenido que estar encerrados y ustedes saben bien, en casa cada quien, viviendo cosas muy distintas y difíciles, ya que no salimos y estamos pensando en un montón de cosas y creemos que tenemos que hacer muchas cosas más y ya no habíamos podido ir a misa ni comulgar como lo hacemos normalmente o confesarnos o recibir los sacramentos. Todas estas cosas hacen un poco difíciles también nuestra vida espiritual, que es importante tener en cuenta. Y para tener esta vida espiritual bien y fuerte, es necesario tener esa relación con Dios bien y fuerte. Sabemos que este momento, este año, no ha sido muy favorecedor para todo eso. Y puede que en este instante tú estés sintiendo que Dios está un poco lejos de ti. Puede que no, puede que hayas aprovechado la cuarentena para acercarte más a Dios. Pero puede que haya algo ahí que ya no te permite estar como siempre. Y entonces, a lo que hoy queremos invitarte es a que hoy, una vez más, le pidas que te ame y que te toque como esa primera vez, que te demuestre que está contigo y que puedes volver a comenzar a hacer una relación más fuerte, que no lo dejes a un lado, que dejes que llene tu corazón una vez más con todo su poder, con todo su amor, con toda esa luz que necesitas. Así que queremos invitarte a que dispongas tu corazón, estés donde estés, que no te dé vergüenza ni sentirlo, ni cantarlo, ni pedírselo. Si estás en tu cuarto, si estás con tu familia, no importa dónde sea que estés, quítate la vergüenza, porque hay muy pocas oportunidades en nuestra vida para poder adorar como debe ser, y más en tu casa, estando en la intimidad de tu lugar, en tu momento. En este mundo muy pocas veces tenemos nuestro momento, mi momento. Este instante es un momento para ti, para orar. Así que debes aprovecharlo, quitarte la pena y adorar a Dios con todo tu corazón y dejar que te toque una vez más. Y hoy queremos pedirte, Señor, que nos dejes estar una vez más delante de ti, que nos dejes mirar tu rostro, sentir tu amor una vez más. Que tú seas esa fuerza, que tú seas el comienzo y el fin de todas nuestras acciones y nuestros sueños. Que tú seas eso que es lo único que anhelamos para nuestra vida. Que tú estés en cada respirar, que adorarte esté en cada una de nuestras acciones y pensamientos. Queremos sentirte una vez más, que nos hables una vez más,
Ven a cada uno de nosotros con tu poder, con tu amor. Llega a cada hogar, a cada corazón, a cada chico que nos está viendo y que sabes que te necesita. Ven a cada uno de nosotros y déjanos estar delante de ti y estar en tu presencia. Cierro mis ojos, abro todo mi
Bienvenidos una vez más a nuestra comunidad del cielo ante nosotros en esta segunda reunión mensual en la que vamos a hablar acerca de seguir el ejemplo de Jesús, siguiendo sus huellas. Y lo primero que tenemos que decir es que Jesús es el ejemplo perfecto de humanidad. Y si tú estabas buscando a alguien a quien imitar, a alguien que te ayudara con su vida o a darte respuestas para esos problemas que tienes, en primer lugar tengo que decirte que sí existe y después tengo que decirte que es Jesús. Y es verdad que Jesús es Dios y que por eso tiene sentido que sea perfecto, pero también Jesús es un hombre real, como tú y como yo. Y así, siendo un hombre real, verdadero, de carne y hueso, completamente humano, alcanzó la humanidad perfecta y plena. Jesús es el único ejemplo de humanidad perfecta, de plenitud en la humanidad. E incluso, como dice la Iglesia, Él le enseña al hombre a ser verdaderamente un hombre. Y bueno, podemos llegar a preguntarnos, ¿y yo para qué quiero seguir el ejemplo de Jesús? En primer lugar, debemos decir que es porque somos cristianos, es decir, somos seguidores de Cristo, seguimos a Cristo. Y el seguir a Cristo sí implica escuchar sus palabras y ponerlas en práctica, pero también seguir a Cristo quiere decir imitar a Cristo. ¿Qué es lo que haría Cristo? Preguntárnoslo y hacerlo, es ser como Cristo era. Y en segundo lugar, esto es muy importante, porque te da plenitud para tu vida. Vivir con Cristo, vivir como vivía Cristo, es vivir en la real plenitud, felicidad, gozo, paz, tener paciencia, estar completamente feliz contigo mismo. Y sí vendrán problemas, y sí todo lo que tú quieras, pero sabes que no estás solo y que eres fuerte porque Jesús está contigo. Es una vida que incluso a muchos les parece irreal, que a veces fingimos, pero no es cierto, es una vida real, es completamente sincera y honesta. Y si sabemos cómo llegar a esta vida plena y real, esta vida feliz, ¿por qué ignoraríamos el camino para hacerlo? Ese camino es imitar y seguir el ejemplo de Jesús. Y entonces podemos preguntarnos, bueno, si voy a seguir el ejemplo de Jesús, ¿qué es lo que Él hacía para ser ese humano perfecto? Lo primero que tenemos que decir es que Él podía llegar a lo más profundo del corazón del otro. Y aún lo hace, lo ha hecho con nosotros. Él llegó a lo más íntimo de tu corazón y a lo más íntimo del mío también. Jesús llega a lo más profundo y hondo de cada corazón, de cada alma desde siempre. Por lo que esto tiene mucho sentido. Cuando Él llega a lo más profundo del corazón de las personas, tú sabes, yo sé, todos sabemos, que Jesús es congruente, que lo que Él propone es real, que su humanidad es increíblemente imitable, es perfecta, es maravillosa, es algo que tú deseas también, cuando Él llega a lo más íntimo y profundo de ti. ¿Y cómo es que Jesús le sirve para llegar a lo más profundo de todos los humanos? La respuesta está, en cierta parte, en que Él tenía y nacía desde lo más profundo de sí mismo. Es decir, su amor, sus ganas de caminar, sus ganas de hablar, de platicar, surgían desde lo más profundo de su ser. Con cada fibra de su ser, con todo lo que Él era, Jesús era un buen amigo. Jesús era un buen hijo, Él lo daba todo, no se quedaba con nada para sí mismo. Desde lo más profundo y todo lo que soy, lo entrego, se lo doy a los demás. Y ese es un ejemplo perfecto, es la manera perfecta de vivir esta humanidad, de vivir tu humanidad, de vivir quien tú eres. Así que lo que debemos decir es que Jesús no vivía superficialmente, sino que Él vivía realmente. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuántas veces de nuestra vida, sobre todo como jóvenes, vivimos superficialmente? ¿Tenemos amistades superficiales? ¿O les contamos a nuestros papás superficialmente lo que hicimos? ¿O, no sé, tenemos relaciones superficiales, amorosas, es decir, solamente entrego lo que yo quiero entregar y no me enamoro, me enamoro superficialmente? ¿O
con nuestros primos, con nuestros amigos, con nuestros conocidos. Tenemos una relación superficial con nuestros papás a la hora de comer y compartimos tiempo superficialmente. Incluso también hacemos y aprendemos en la escuela solo lo que hay que aprender o trabajamos solo lo que hay que trabajar y no damos más. Quiero que te pongas a pensar en las veces en que tuviste la oportunidad de vivir realmente tu vida, de dar más, de disfrutar más, de vivir más. Es decir, esa vez que pudiste haber disfrutado el viento en tu cara como si fuera la primera vez que lo sientes, o tu comida favorita como si fuera la primera, la última, la única, como si fuera lo más delicioso que has probado. Esas veces que lloraste siendo consciente de lo que estabas sintiendo, cuando estuviste enojado, enojado realmente, sabiendo por qué, conociendo el por qué, conociéndote a ti mismo, sabiendo qué estaba pasando contigo, disfrutando las risas de tus abuelos, sus abrazos, sus consejos. ¿Cuántas veces pudiste disfrutar realmente tu vida y lo hiciste superficialmente? Parece ser que el secreto para poder entrar en lo más profundo de nuestro corazón y así imitar el ejemplo de Jesús radica en cómo vemos nuestra vida. Imagínate la mirada de Jesús, sus ojos, sabios, amorosos, llenos de paz, que te pueden sanar con un guiño, esos ojos conquistadores, como los de un niño que podía ver todo lo bueno que había en el mundo, que podía verlo todo con una sola mirada. Imagínate esos ojos. Esa es la mirada con la que Jesús veía su propia vida. Y esa es la mirada con la que nosotros tenemos que mirar nuestra propia vida, para poder imitar su ejemplo, para poder valorar la vida, para poder vivir como plenamente humanos, ser plenamente humanos. ¿Con qué ojos miras tú tu propia vida? Y a lo mejor, después de platicar todo esto, puede que creas imposible seguir el ejemplo de Jesús porque pues, Él es perfecto y cómo vamos a llegar nosotros a la perfección. La palabra de Dios, es decir, lo que Dios mismo nos dice a cada uno de nosotros y lo que te está diciendo a ti, es que debemos seguir las huellas de Jesús. Dios cree completamente y confía completamente en que tú puedes llegar a ser un humano perfecto, a que puedes llegar a seguir el ejemplo de Jesús. ¿Tú sigues creyendo o crees que es imposible volver a enamorarte como debes enamorarte? ¿O tener esa relación con tu familia que siempre has querido tener? ¿O tener el valor para pedir perdón por lo que debes pedir perdón? ¿O comenzar esos proyectos? ¿O cambiar eso que quieres cambiar de ti? ¿Mejorar en lo que quieres mejorar? ¿Sigues creyendo que es imposible? Hoy todos nosotros, este programa de hoy, todo lo que nosotros trabajamos para él, es para decirte que no es imposible, que es real, que puedes llegar a cumplir todas estas cosas que acabas de pensar y que surgieron en tu corazón, todos esos deseos que tienes en lo más íntimo y profundo de ti para ser mejor. Es real, lo puedes hacer, no es imposible y Dios mismo te lo dice, no debes tener miedo, tú eres capaz, tú puedes hacerlo, puedes vivir realmente, puedes vivir intensamente con todo, desde lo más profundo de tu corazón, entregando todo lo que tú eres, es posible, lo puedes hacer. Es lo que nosotros debemos decirte hoy. Y ya para terminar con este rato en el que hemos estado platicando, tengo que hacerte una última pregunta que vamos a estar insistiendo mucho en ella a lo largo del programa. Pero también tienes que preguntártela a ti mismo en lo más profundo de ti, tomar un tiempo para preguntarla a ti mismo a lo largo del mes, todo el tiempo que sea que tú necesites. La pregunta para ti es, ¿cuál es el ejemplo que tú debes seguir especialmente y específicamente de Jesús? Tal vez necesites su ejemplo de ser un buen hijo, tal vez de ser un buen maestro, un buen compañero, un buen amigo, un buen esposo de la iglesia. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús quiere darte a ti y que tú necesitas seguir ahora? ¿Cuál es ese ejemplo para ti? Mago desde los 7 años, pionero de la evangelización con magia en México, siempre dispuesto a ayudar, gran promotor de las vocaciones religiosas, verdaderamente un alma misionera, hoy con nosotros, el Padre Mago Toño.
Pues bienvenidos a esta nueva emisión de Platícame de Él. En esta emisión tenemos al mismísimo Padre Mago Toño. Así es, señores. Un gran aplauso para él, por favor. Hola, hola. Saludos. Muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Nosotros, como Santo Bonji, lo conocimos en el Santuario Guadalupano, pero él no es de Puebla. Entonces, quería que, si nos podría platicar de dónde es, qué es lo que más le gustó estando aquí en Puebla, ¿no? Bien, soy el Padre Mago Toño, así me conocen, en la diócesis de Guadalajara. Y porque antes de ser sacerdote también fui mago, de ahí viene esto de Padre Mago Toño. Magia de espectáculos, no de brujería ni nada de eso. Estas infantiles escuelas. Entonces, soy el Padre José Antonio Aceves, ya lo dije, de la arquidiócesis de Guadalajara. Sí. Y cuando los conocí, estaba yo como promotor vocacional del seminario de Guadalajara. Entonces, se realizó la jornada nacional, cada año se realiza una jornada nacional con todos los promotores vocacionales, y ese año correspondió en la ciudad de Puebla. ¿Qué fue lo que más me gustó? Yo sé que va a sonar así como a cliché, pero yo siempre disfruto mucho de la comida, los lugares a donde voy. Sí. No por nada estoy así medio redondito. Pero más, es lo que decía, que va a sonar a cliché, la gente. También, ahorita que dijo que es mago, quería preguntarle cómo es que surgió esta vocación de sacerdocio, o sea, de ser religioso, pero también, ¿por qué? O sea, ¿cómo es que quiso utilizar esta magia que ya tenía para evangelizar? Porque, déjenme decirles que, o sea, este sacerdote es un ejemplo, es totalmente un ejemplo, porque él sale a las calles a predicar el mensaje de Dios a través de la magia. Eso es, o sea, vean sus videos. Es su canal YouTube es Padre Mago Toño, ahí está todo. Y es, o sea, es maravilloso, porque además sus trucos, uno pensaría que es como por ser sacerdote, dice, ah, pues lo va a hacer mal o ahí a medias, pero no es cierto, o sea, sus trucos de verdad están bien planeados, son muy bien hechos. Entonces, pues, platícame un poco de esto, ¿no, padre? Sí. Yo, desde muy chico, no tuve muchas fiestas de cumpleaños propias, así con... pero al menos recuerdo dos que fueron como más en forma, cuando cumplí 6 años y cuando cumplí 10. Y en la fiesta de 10 años, lo primerito que yo le pedí a mis papás, me dijeron, ¿qué quieres para tu fiesta? Mago. Yo quería que fuera un mago. Porque hasta entonces los magos que yo conocía eran en las fiestas de los demás, no en mi fiesta. Sí. Yo comencé a hacer magia porque me gustaba mucho ver a los magos, para mí era así algo asombroso. Cuando tenía 7 años, me encontré en un tianguis, un señor que traía, en ese entonces acá en Guadalajara se utilizaban los tianguis, que se colgaba como un maletín y vendía bromas. Entonces traían chicles con sabor a ajo, algo que ustedes ya conocieron, pero que era muy de la época, los polvos pica pica, sí, sí. Que cigarros que truenan, bla, bla, muchas bromas. Y yo empecé a comprar ese tipo de bromas para con mis amigos. Y alguna vez traía unos sobrecitos que decían magia. Yo dije, ¿también vende magia? Y me dice, sí, mira, tengo esto. Y pues a partir de ahí me quedé sin ahorros. Empecé a desembolsar todo en magia. Eso fue cuando yo tenía 7 años. Comencé con la magia a los 7 años. A los 14 años, una tía me invita a hacer un espectáculo de magia. Ella era directora de una guardería. Y me dice, vamos a tener la temática del circo, entonces para que les hagas un pequeño show de magia a los niños. Y yo bien emocionado le digo, no. ¿Por qué no? No estoy preparado para montar un show. Sí. O sea, sé algunos trucos, sé magias, pero yo tenía 14 años. Y cada año presentaba una magia nueva en Navidad, con los primos, con los tíos. Entonces me empieza a chantajear por ahí mi tía. Ah, sí, pero allá con tus otros tíos, con tus otros primos, allá sí les presentas. Digo, sí, pero es que es un truco, es una magia, son 2 por año, sí. No es un espectáculo completo. Bueno, después de tanto chantaje, me convenció y es la primera función de magia pagada. Ella me dijo, te voy a pagar. Y yo le decía, no quiero que me pagues, no quiero ir a hacer la función. Uh-huh. Pues ya que me convenció, pues me pagó aquella función. En ese tiempo creo que fueron como 70 pesos. Empecé, trabajé un tiempo como mago.
Después surge lo de la vocación sacerdotal, entrar al seminario, y la verdad que yo hice un duelo personal. Yo creí, fue al menos mi pensamiento de ese momento, que al entrar al seminario tenía que dejar todo lo de la magia. Sí. Ya dedicarme a estudiar, a las cosas de Dios, bla, bla, bla. Pero al llegar al seminario, yo creo que no teníamos ni un mes, y uno de los prefectos me aborda, no era mi prefecto, era el encargado de cultura, y me dice, ¿tú eres el mago? Y yo así, porque me habló como duro, fuerte, sí. Y yo así como de, sí, 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 sí. Y dice, ¿y dónde tienes tu magia? Y yo asustado, como si fuera casi un regaño, dije, no, no, no la tengo aquí, está en mi casa. Así yo creía casi como que me iba a regañar, como de que aquí no andes con esas cosas o no te ajá. vayas a distraer. Y me dice, ¿y dónde vives? Bueno, casa de mis papás. Ya, pues en la colonia Atlas, en Guadalajara. Ah, es como media hora de aquí. Dice, pues vamos, para que traigas algunas cosas, porque en la noche viene el señor cardenal y para que presentes un número en la cena. Ah, pues no era regaño, era... Entonces, a partir de allí, pues siempre en los festivales del seminario, en cualquier festejo, pues el que declama, lo ponían a declamar, los que cantan, cantan. Y ya siempre era un número la magia. Entonces, eso que yo creí que tenía que dejar cuando entré al seminario, se convirtió que más bien el seminario fue un promotor de eso. Ya estando en el seminario mayor, en filosofía, en primero de filosofía, el obispo Miguel Romano Gómez era el rector del seminario. Tenemos un obispo que era rector o un rector que era obispo, no sé, mutuamente. Y también él me enviaba a muchos lugares, oye, voy a ir a tal parroquia, ¿me acompañas para que hagas magia? Y alguna vez, una de esas magias, porque todavía no tenía ese estilo, mi show, una de esas magias yo empecé como a dar un mensaje de fe, de alguna comparación con el evangelio. Sí. Y al obispo me llamó, me felicitó esa vez, y la siguiente vez que me invitó a dar un show, me dice, vas a ir a tal lado, era para un programa de televisión local de Guadalajara, y me dice, vas a ir a hacer magia, pero con mensaje, quiero que des mensaje del seminario. Entonces, a partir de ese momento yo vi que ya el estilo no era como la magia que siempre había hecho en los espectáculos, sí. sino que había ahora que rediseñar y buscar dar un mensaje. Ahora ya como sacerdote, pues claro que esto se ha como expandido mucho más la oportunidad de hay que compartir la magia, pero dando un mensaje hace que la gente ponga atención, que llame, que se conmueva. Sí. Pues yo he tratado de como de redirigir este mensaje, porque es lo que hacía Jesús. Jesús utilizó el arte de su época para hablar del reino de Dios. ¿Cuál era el arte de su época también? Las parábolas, utilizó sí. el arte de la palabra, las comparaciones. Entonces yo, por decirlo de alguna manera, hoy hago parábolas con la magia, hablando de Dios, hablando de el verdadero seguimiento, del pecado. Cuando hago un escape con cuerdas, pues hablar de cómo podemos escapar del pecado y que el pecado nos ata. Entonces ha sido la herramienta actualmente, una herramienta de evangelización valiosísima. 10 años estuve como promotor vocacional del seminario, y entonces el promotor vocacional siempre debe de andar tocando puertas en las parroquias, que te dejen ir a hablar con los grupos, en las escuelas, que te permitan entrar para hablar con los grupos. Y para mí lo de la magia fue un instrumento valiosísimo, porque yo no tenía que tocar muchas puertas. Ellos me hablaban. Exacto. Entonces me decían, padre, ¿puedes venir y darles una charla? Y con magia, con magia. Yo decía, ah, sí, pero también les voy a hablar del seminario. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Entonces yo siempre metía como ese candadito, esa llave sí, de sí. sí, sí voy, pero también voy a hablar de lo que a mí me interesa hablarles. Y por eso se ha vuelto una herramienta valiosísima. Ahora ya no estoy como promotor vocacional. Actualmente nos estamos ahora conectando. Yo estoy en la Ciudad de México en un curso de preparación para la misión. Sí. Dios mediante, a finales de enero, posiblemente, según cómo siga esto de la pandemia y trámites, bla, 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 sí. estaré saliendo a una experiencia de misión por 4 años a Kenia. Sí, es excelente cómo cuentas esta historia, porque pusiste el ejemplo de Jesús, ¿no? De cómo él llamaba la atención de las personas con las parábolas, ¿no? Y esto me hace pensar en qué es lo que tú más admiras de Jesús. Yo creo que una de las cosas que admiro mucho era como esa apertura sin juzgar. Era muy recto, porque a los fariseos, a los saduceos, les dijo lo que está mal, y a la gente en general le dijo lo que está mal, pero no relegaba a nadie que quisiera escucharlo. Entonces, por eso estuvo en casa de los publicanos, de los que eran
catalogados como los impuros, como los alejados, se acercó al enfermo, a los de lepra, que el judío consideraba que tenía lepra porque había pecado, está enfermo por pecador, y Jesús restablece todo esto. Es algo que yo admiro mucho. También, tú que ya entendiste esta onda de Jesús, ¿crees que sea posible seguir el ejemplo de Jesús hoy en día? ¿Que sí sea de verdad posible vivir como Él lo hizo? Sí, tiene sus... Hay que encontrar la forma a la que Jesús te llama a seguirlo a ti, personalmente, sí. Porque el seguimiento no es el mismo, así como en bola. Entonces, ¿puedes seguir el ejemplo? ¿Puedes seguir los pasos de Jesús? ¿Puedes ser santo? Sí, no igual a otros. Igual, creo yo, podríamos decir, regresándome a la pregunta, de Jesús. Yo no puedo ser una copia de Jesús, eso sería piratería. Sí. No puedo ser la copia de Jesús en el 2020, pero sí puedo ser ese discípulo de Jesús que toma sus actitudes de acercamiento a los demás, de desprendimiento, de la predicación de la palabra, de la apertura, de la misericordia, de eso es el seguimiento, el verdadero seguimiento de Jesús. No puedo ser una copia pirata de ningún santo, ni de la Virgen, ni de Jesús mismo, porque me dio mis propias cualidades. Tengo mis defectos, sí. Entonces tengo que balancear entre mis defectos que reconozco y las cualidades que Dios me ha dado para ser santo en esta época. Hace unos días se vivió la beatificación de Carlo Acutis. Sí. A mí me dio mucha alegría la forma en que lo presentan, en cómo fue su foto exhibida, o no sé cómo se le pueda llamar, porque se le presenta con sudadera, con tenis, con Exacto. mochila... Sí. Porque no lo tienen que presentar así todo como angelical, como sí. santo de sacristía, todo aburrido y con la cara toda pálida y con su aureola. No, es un chavo que llegó a la santidad en nuestra época, él murió hace 14 años. Sí. Y entonces usaba tenis de marca porque era de familia también de dinerillo. Y en algunas de sus fotos vemos que trae Adidas y trae Nike y trae marcas actuales. Y que le llaman el ciberapóstol porque también él, aunque las redes sociales no eran lo que son ahorita hace 14 años, él ya había empezado promoviendo el amor a la Eucaristía en las redes del tiempo de hace 14 años, que no es tanto tiempo atrás, pero cómo ha cambiado el mundo. Entonces, el seguimiento de Jesús es no para ser una copia pirata. ¿Cómo te llama a ti personalmente a ser santo? Exacto. Yo quiero que les platiques a pues jóvenes que estén viendo esto, ¿cómo es que se pueden dar cuenta de lo que Jesús quiere, ¿no? Como tú te diste cuenta que querías ser sacerdote y utilizar la magia para esto. ¿Qué podrías decirle a estos jóvenes? ¿Qué quiere Dios de ti? Es fácil y es muy difícil a la vez. Es una paradoja. Fácil porque es con el simple hecho de detectar los dones que Dios te ha dado. Sí. Digo, así de fácil, pero así de difícil porque qué difícil es detectar nuestros propios dones. Exacto. A veces no... Si le empezamos a hacer una lista, primero encontramos 20 defectos que los dones. Sí. Pero, y de esos dones, cuando ya los encontraste, los aceptas, ¿cómo puedes ponerlos al servicio de Dios? ¿Y cómo se pone un don al servicio de Dios? Pues poniéndolo al servicio de los demás. Hablando de esto, de los dones y todo eso, pues no sé si podrías hacernos un truco de magia aquí rápido. Digo, si se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, algo así sencillito. No sé si se alcanza a ver bien allí en cámara. Sí, sí, se ve excelente. El pañuelo azul, ¿sí? Okay. ¿Azul? ¿Lo ven de otro color? Yo lo veo un poco amarillo. Ah, ya pasó la magia, ¿ves? No, no te creas, es un pañuelo amarillo. Ok, ok. Este pañuelo amarillo, fíjate, con magia. Lo tomo y lo pongo adentro de mi puño, de mi mano. Ok. Espero no salirme de cámara para que no digan que estoy haciendo trampa. Sí, sí. No, no dicen, está haciendo trampa. Sí, sí. No, no hago trampa. En yo bien, ya las traigo. Ya. No, no, no es cierto. No, lo ponemos allí y desaparece. Pues sí, desapareció un poco, pero como que le falta... Ah, se ve una orillita, bueno... ¿Sí? ¿Desapareció? Sí, ahí está. Ya. ¿Desapareció? Sí. Es que también se necesita la fe, necesitas creer que desapareció. Pero ya sé lo que estás pensando, fíjate, también soy adivino, estás pensando.
Y para que veas que soy verdadero mago, estás pensando, el pañuelo está en la mano izquierda. ¿Verdad que estabas pensando eso? Sí, de hecho creo que sí. Mira, y no está. No hay nada en la mano izquierda. Voy a volver a adivinar el pensamiento. Ahora estás pensando, el pañuelo está en la mano derecha. Sí. No hay nada. Es que... Okay, ya, pues, ya, está bien. Lo que todos están pensando es, el padre se está haciendo pato. Pues no, el que se estaba haciendo pato era el pañuelo. ¿Qué rayos? Así que tú no te hagas pato en el seguimiento de Jesús. Amén. Los dones que te ha dado y no te hagas pato. ¿Cómo? Vi tu video de la nueva temporada de... Cinco magos con sotana. Sí. Es, o sea, lo que muestran en el video es increíble. O sea, no sé cómo hacen eso. Y que lo estén dando para Jesús es maravilloso. O sea, creo que ya se nos está acabando el tiempo, por desgracia. Pero para terminar, no sé si quisieras decir un mensaje, donde te pueden encontrar. Bien, pues muchas gracias por la invitación y los invito pues a todos los que están viendo este video a que vayan a ver Magia con Tinte Evangelizador. En las redes sociales me pueden encontrar en el YouTube, en el Facebook, como Padre Mago Toño. En el Instagram no soy tan afecto, también tengo, próximamente ya en el TikTok con más videos de magia, entonces pues ahí pueden buscar. Y también me pueden escribir si alguna cuestión, alguna pregunta, porque a veces dicen, es que no me animo a preguntarle al padre así de frente porque me da pena esto. Bueno, escribiendo a veces se suelta uno un poquito más, se le suelta más la lengua, por decirlo de alguna manera, aunque son los dedos en las teclas. Entonces también ahí estamos dispuestos. Gracias por aceptar esta invitación, ¿no? Fue un honor. Y por supuesto que vamos a pedir por ti en tu misión en Kenia, África. No, pues muchas gracias. Pues ahí está el Padre Mago Toño. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima emisión de Platícame de Él. Nos vemos. ¿Qué aprendimos hoy? No hay nadie más que te pueda decir qué hacer y cómo vivir que Jesús. Puedes confiar en Él para caminar siguiendo sus pasos. Si lo sigues a Él, estarás más que bien. Debemos vivir plenamente cada detalle de nuestra vida así como Jesús, es decir, que todo en nosotros sea verdadero. Ser verdaderos amigos, que guardemos verdaderamente los secretos que los demás nos cuentan, que cuidemos verdaderamente a nuestro planeta, nuestro corazón y a nuestros amigos. Lo que queda para nosotros a partir de hoy es preguntarnos, ¿cuál es el ejemplo que yo debo seguir de Jesús? A mis hermanos puede darles ejemplo de otras cosas, a mis papás también, pero ¿qué quiere para mí? Es tiempo para detenerse un instante a pensar en nosotros y en Jesús con nosotros.